Buenas tardes, queridas amigas, amigos. Aquí comenzamos nuevamente Pasapalabra. Esta tarde de lunes por la pantalla del 13. Hoy nos vamos a divertir mucho. Pozo de Rosco, 1.760.000 pesos. Y tenemos a nuestra nueva campeona. Un fuerte aplauso para Juli Pasamonte. Vamos, Juli. Quien va a estar jugando junto a Rochi Cuenca y el Pepe Chatrú. Vamos. Nuestra campeona se enfrenta a la politóloga. Es un buen momento para ser politóloga, ¿eh? Sofía Chinícola Ferretti. Un fuerte aplauso para ella. Quien va a estar jugando junto a Arcángela Florencio Tiro. ¡Vamos! Y a Giovanno. Nacho. Hechas las presentaciones, arrancamos con el Tutti Frutti, por favor. Vamos a jugar al Tutti Frutti y comenzamos a jugar con el equipo azul. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué le pasa, Estoy muy señor? Concentrado. Tengo mucha presión de la señorita Rochi Cuenca. ¿Por qué sí, tenés mucha presión? Sí. ¿Por qué? Presiona. Porque por se ser distrae. Medio presionado, me entrego. ¿Qué es presionarte? ¡Juega bien! ¡Pasá! ¡Cuando no se haga! ¡Cierra la fotografía! ¡Pasá, verdad! Sí, sí, señora. Bueno, veo que el equipo azul tiene mucha intensidad. Bueno, atención. Ah, güey. Categorías. Sí. Cuando llegan las 11 ya estoy pensando en... Soncito. Yo no sé si estoy grande, pero ¿las 11 de qué? Las 11. Ah, bueno, pues. Hay que ver. Amplio. Y a ver, comer. Solamente los fines técnicos de la... Las 11 puede ser. De la iniciación del juego, 11 en la mañana o 23 horas. Exactamente. Da lo mismo. 11 de la mañana, pongamos. ¿Listo? No, porque nos limitás. ¿Eh? Nos limitás. ¿Por qué? Lo voy a limitar a 11 de la mañana. ¡No! Listo. Nacho, por favor, no digas más nada. Animal técnico, Rochi. Animal con más de 4 letras. Ah, es con 4 patas ya era... Bueno, pero para, ¿puede ser 4 o más de 4? Basta. Le digo más. Pepe. En ese caso podrías haber dicho el tapir, pero no nos vamos a poner en detalles. Sí. Contraseña usada en el mail. ¿Viste? A veces pones nombres extraños para las contraseñas. Bueno, uno de ellos. Lo dejo a tu criterio. Y calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un nombre. Una sola palabra. Bueno. ¿Ok? Arrancamos a jugar. Dale. Con la C. Cuando llega a las 11 ya estoy pensando en... Comer. Animal con más de 4 letras. Caballo. Contraseña usada en el mail con la C. Chochi 2015. Calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esa. Con la M, cuando llega a las 11 ya estoy pensando en... Mañana. Animal con más de 4 letras. Con la M. Mapache. Contraseña usada en el mail. Marcelo 2018. Calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Eh? Mendoza. Muy bien. Con la A, cuando llega a las 11 ya estoy pensando... Almorzar. Animal con más de 4 letras con la A. No, dale, vamos, Pepe. Yo, por eso. Ah, pasa palabra. Contraseña usada en el mail. Amorcito 123. La quiero. Calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agüero. Con la B larga, cuando llega a las 11 ya estoy pensando en... Bañarme. Bueno, animal con más de 4 letras. Pasa palabra. Contraseña usada en el mail. Baila 1234. Bien, me gusta. Calle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bulnes. Con la P, cuando llega a las 11 ya estoy pensando en... Prepararme. Animal con más de 4 bandera. Letras. Contraseña usada en el mail. Vas vos. Yo, Pancho 1. Calle de la Ciudad Autónoma Perú. De Buenos Aires. Con la A, animal con más de 4 letras. Pasa palabra. Con la B, animal con más de 4 letras. ¡Búfalo! Con bien, la... bien, Pepito. Ay, bueno, no estuvimos mal. No, estuvimos muy bien, muy bien. Bien. Bastante bien. Yo creo que con las contraseñas las rompimos. Chochi 2015. Chochi 2015, ¿qué sé? Técnicamente, no, como no hay espacios, es una palabra. Sí. Tiene 4 letras y un número. Ninguna... No puede ser tan vigilante. Ningún password tiene tan solo 5 caracteres, sí, para un no, mail. No, me se parece... Se no, se no, ¿sabes qué te va? Te piden de 6 a 8, te piden de 6 a 8 y que sea alfanumérico y siempre te sí, alfanumérico en mayúscula en algún lugar. La de home banking puede ser, ¿eh? Lo permite. No, sí, ¿viste? Alfanumérico pero... es alfanumérico. Sí. No, no, la... pero de 6 a 8...
Elimínenlo. No, pero es no, todos todos tienen 16 a 8. No, pero Pancho 1. Sí. Claro, se tiene 7 caracteres. Ah, no ven, casi. Elimínenlo al pelado. Está en podría haber sido águila o abeja. Pero felicitaciones 19-20. Está bien. No queríamos ser perfectos. Es que con abeja me fue mal otro. Ignacio, Sofi, Florencia. Temiste que te llamara por tu primer nombre. ¿Eh? Gracias por eso. ¿Por Florencia? Sí. Es un nombre, tu primer nombre me parece fabuloso, top, único e irrepetible. ¿Qué es eso? E inigualable. 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 Bueno, vamos. Ah, Yo ya me voy a estudiar, quise hacer la tópicos. De ellos y... Tópicos para el señor Goano, para la señorita, señora Zinícola Ferretti. Señorita. Señorita, muy bien, no, por eso pregunto. Señorita. Y para la señora... Señora, hace muy años. Bien. ¡Señora! Atención, ¿eh? Verdulería. Ah, me encanta. Nombres de verdulería en Buenos Aires. No, sí. Ah. Lo compras por internet. Cualquier cosa, puede ser. Bárbaro. Sí. Bueno. Cuando era chico estaba enamorado de... Ah. O cuando era chica estaba enamorada de... Adjetivo. De la que estaba enamorada, o cualquiera. Bueno, adjetivo cualquiera. Si querés concatenar asociaciones de ideas, problema tuyo. Atención, ¿eh? Sí. Nacho, sí. Con la E, verdulería. Pasa palabra. Lo comprás por internet. Espejo. Cuando era chico estaba enamorado de... Ernesto. Adjetivo. Especial. Con la R, verdulería, Sof. Repollo. Lo compras por internet, Flo. Radiador. Cuando era chico estaba enamorado de... Rito. Adjetivo. Rápido. Con la T, verdulería. Mate. Lo compras por internet, Taladros. Cuando era chico estaba enamorado de... Tomás. Adjetivo. Titubeante. Opa. Con la S, verdulería. Ay, mi Dios. Pensé en salame, cualquiera. Lo compras por internet. Con la S, Sofi. Pasa palabra. Cuando era chico estaba enamorado de... Santiago. Adjetivo. Sagaz. Con la L, verdulería. Limón. Lo compras por internet. ¡Ah! Con la L, pasa palabra. Cualquier cosa. Cuando era chico estaba enamorado de... Lala. Adjetivo. Pasa palabra. Con la E, verdulería. Espárrago. Con la S, verdulería. Siempre lo mismo, a mí me toca. ¡Sandía! Con la S lo compras por internet. Pasa palabra. Con la L lo compras por internet. Lagarto. Con la L, adjetivo. Luminoso. Con la S lo compras por internet. Ah, ay, no puedo creer. Qué ilegal lo que acabo de decir. Lagarto. Es re ilegal. Puede ser de peluche. Me encantó el lagarto. Está perfecto. Lo justificaste, está muy bien. Te iba a decir eso, puede ser de juguete. Perfecto. A ver. Lagarto Juancho. Ernesto. ¿Quién es Ernesto? El Che. Ok, perfecto. No, perfecto. Rito, muy bien. ¿Tomás? Lo primero que se me cruzó por la cabeza. ¿Qué Tomás puede ser? Fonsi. Sí, Fonsi. Ahí está, muy bien. Santiago. Es mi hermano. ¡No! ¡No! ¡Qué raro todo! Bueno, estamos enamorados. Uno se enamora de la admiración. No es lo mejor que podrías haber justificado. Pensá otro rápido, ya. No, te juro que no viene otro. Pará, ¿lagarto lo justificó de peluche, dijiste? Sí. Está bien, lo puedes comprar un juguete de ser un lagarto de peluche. Vamos. Y Santiago, o sea... Me da miedo dártelo porque al estás, final del día, estás. Claro, porque si me hubiese dicho cualquier otro Santiago, moviendo. Mano, te lo pido encarecidamente. Y bueno, decime bueno, otro Santiago. Santiago Val, Santiago Val, yo sé que te gustaba. No, los hombres Camaño. Mayores. Santiago Camaño. Ok, Santiago. ¿Y Lala? No tengo la más perra idea. Es una... No, guardar no, otra no, para no, más no, perra, tramposo, vigilante. Lala. Pero agarré y dije, prefiero esta no pelearla y guardármela para una más adelante. Ahora sí. Un poco de dignidad. Bueno, que tenemos que salvar, por lo menos visualmente. ¿Conocías alguna Lala 19 de 20? Exacto. Nacho, ¿alguna Lala en el colegio? ¿Lara? Lala. No, 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 no. Dije Lala. Después quise... Lala, Lala. Lala. Claro, después quise decir Montalbán, pero es Lana Montalbán. Exactamente. Entonces son 18. Se la damos por incorrecta. Pídame otra, Nacho. Otra. Gracias por la buena onda y tu caballerosidad.
Y tu juego limpio. Es verdad. Fair play, es lo que más me gusta tener. Por favor. Esta falsa humildad. Es un chanta. Resultados parciales en pantalla. 19 segundos para el equipo azul, 18 segundos para el equipo naranja. Y ahora los vamos a enfrentar. ¿Y a qué vamos a jugar? ¿A qué vamos a jugar? A la pista. ¿A qué quieres jugar? A la pista. A la pista musical. Vamos a jugar la pista musical en español, ¿eh? ¡Oh, my God! ¿Okay? Vamos, Pepe, dale otro. Nombre de la canción o cantarla, todo lo demás no nos interesa. ¿Ok? Sí. ¿Sofi, está bien, Sofi? Sí, claro. No emite sonido. Estoy muy concentrada. ¿Ya se relajó, Sofi? ¿Los nervios ya pasaron? Más o menos. Más o menos, ¿no? Ah. Bueno, cualquier cosa me avisas. Bueno, atención. Sí. Pepe y Nacho, nos vamos al año 1986. ¡Me encanta! La versión original es del año 67. ¡Upa! ¿Ok? Año 86, la versión original es del 67. 20 años antes. Sí, perfecto. Señor. Va. Vamos. Dale. Primera pista, escuchamos. Ahí la tenés. Tomá. ¿La sabés? Dale, bueno, no, está bastante más remozada que en el 67. ¿Qué remozada? ¿Qué dice? Tiene un toque. No estaría encontrando la, la melodía. No, la verdad que no. ¿Rochi? No, nada. Chicas, no, ¿no? No. ¿Te pito? No es que nuestras queridas millennials participantes. No. Dame más, dame más. Dame segunda más. Pista. Sí. El día en que te conocí. ¿Es cubano? ¿Eh? It's up to you. No. Tercera pista, escuchamos. Sí. ¿Eh? Ah. No está fácil, ¿eh? La sabe Florencia Otero. Decilo, Flor, decilo. ¿Nada? No, nada. Cuarta pista. Seño, a pesar de que me hiciste repetir tres veces tercer grado, tengo que confesarte que... Te amo. No lo puedo creer. Si la pego. Qué rápido, no, una cosa. No. Se ama muy rápido en este grupo. No, voy a pedir permiso. Claro. Discúlpame, ¿te puedo amar? Viste que las parejas ahora los chicos... Yo lo que veo es que hay una elasticidad emocional muy grande. Sí. Qué, bueno. Elasticidad. Sí, ¿no? Sí, hay una elasticidad emocional muy grande en la cuestión de me conocí, me enamoré, me tatué, me casé en una semana. Ah, bueno, todo sí. Junto. Sí. Me separé. Apresurado, ¿de quién, digamos, te separaste si te diste un beso el lunes pasado? ¿De quién te separaste? Tengo que separarse. Bueno, vivimos al límite los millennium. No, pero una cosa de elasticidad. Mucha los elasticidad. Millennium, de millennium. Es una nueva. Porque soy mil años, no soy millennial, no millennium. Esta es nueva. Es una cadena de casi. Tiene mil años, ¿no? Es ¿cómo los millennium? Porque lo que nos calificamos como millennial somos millennium. 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 Gracias, yo sería mil años. Nada, un placer. Va, bueno, por un punto. Esto por es un punto, va. Sí. Acá la saco. Última pista, porfa. Va. Que la semana tiene más. De 7 días. Te extraño. No. ¿Para primero Pepe? Sí. Te extraño. No, no es. Ay, no es una chance ahora. Ay, por favor. No sé, no sé, no sé. Eva Glieto, ¿no? Pero, ¿eh? Nada. Nunca bailaron no, está, un bolero está en la vida. Está deformada la voz igual, está deformada la voz. No, los no, no, años. No. Che, nos mataron, con esta. Bueno, ponela, dale. A ver. Aprendí. Sí. Contigo aprendí. Ah, pero Armando Manzanero. Pensé que faltaba. Nunca bailaron un bolero. Bueno. Estaba buena la de la maestra. Estaba buena la de la seño. Claro, sí, la de la seño estaba buena. Ahora entendemos la de la seño. No, pero ibas bien. Claro. Bueno, Iván, contigo siempre aprendemos. Parecía también, te extraño. Bueno, quedó vacante, querido Pepino, Nachito. Me gusta el empate, está bien. Ahí está, festejó el empate, Pepe. A ver, Sofía, Julieta, nos vamos al año 2000. Pero la versión original es del año 98. Ok. ¿Ok? Juli, dalo todo. Primera pista, escuchamos. Sí. 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 Vamos, la tenés. Sí, sí. Dale, dale, vamos. Dale. Pero para, es una versión Juli en vivo, me parece. Sí. Sofía Zinícola. Sí. Vamos, Sofía, vamos. Yo esta la sé. Bien pronunciado. Viste, siempre lo mismo. Zinícola. Zinícola. Esta no, pero está bien pronunciado. ¿Nada, Juli? No. Me resuena. Sí, a mí también. Segunda pista, en busca de historias felices. Ah, sí. ¿Es, no? Tercera pista, escuchamos. Sí, sí. Es un día tan claro. ¡Sí! Ay, vamos, Juli, vamos. Ay, no me sale, pará.
Señorita Pasamonte. Dale. ¿Cómo no? No, dale, concéntrate, Juli, te sale, te sale. Juli. Sé la banda todo, pero no. Sí, sí, Sophie, sí. Estoy entre. ¿Puede ser Los Pericos? No. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la canción? Welcome to Jamaica Reggae. No. Cuarta pista. Como los baños eran muy antiguos, decidimos cambiarlos y ahora los depósitos de los inodoros tienen sus botones. Perfecto, entonces quedaron todos... ¡Claro, bebé! Muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Gracias, Flo, que lo puedan reconocer. ¿Vos los armás en los... en el avión? No, ¿qué armás? Tenemos un espléndido equipo de guionistas. Última pista, escuchamos. Qué fácil esta. Vamos. Hace tiempo quise encontrar el camino. Ay, no. Me sale otra. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Exactamente, sin cadenas. Sin cadenas sobre los pies. La politóloga, como buena politóloga, la recita, no la canta. Porque la politología... De hecho, esta versión debe ser de Mil Vivos, porque es el baiano todavía. Exactamente. En 3.000 vivos... ¡Oh, lo, lo, lo! No sé si está sin cadena, pero debe estar cantada por Juan. Exacto. Juan Chivalero. Exactamente. Bueno, un segundo para el equipo naranja. Están empatados ahora. Mira. Uy, qué miedo. Rochi. No, pero no es justo. Vamos, Rochi. Todo para vos. No, gracias. Rochi, Flo. No, copado. Nos vamos al año 1999. Bueno, dale, perfecto. Primera pista, escuchamos. ¿Es? El matador. Na, 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 na. No, porque la estás bailando. Y siempre que haces eso es porque no. No es. Se ve que ya me conocen algunos. Era parecida. ¿Flo? No, la tenía, pero quería escuchar un cachito más. No llegué. Segunda pista. Y ya no puedo parar. Papá. ¿Nada? ¿No? Pará. Y ya no puede parar. Es que, pará, o sea, la canción no es... No. Esa es la misma que... Es la misma que dije antes. Ok, perdón. Tengo el disco rígido un poco rayado, disculpe. Bueno, chicos. Ya no puedo parar es una frase que muchos... Está dentro de la canción. Esta canción no, pero... Y ya no puedo parar es como... Después de ti ya no soy nada. Exactamente. Es como son frases que ya están remanidas, ¿no? Bueno. Tercera pista. No nos desconcentres, che. Dale. Escuchemos. Sí. Con la fuerza de siempre. ¿Cuál es? O es de gelatina o es chocolate, una de las dos. Ninguna de las dos, es una de las dos. Para, pero arriesga decisiones. Esto no es múltiple choice. Para. ¿Esta sección se llama múltiple choice? Bueno, no. No, ya sé cuál es. Era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo. Bueno, se entiende. Con los escolares, sí, entre está, una está, y otra está, vez. Está, me está y de manicero, yo también me disfracé. A ver, a esa mujer. Chicos, la canté está, la toda. Sabe, listo. No es eso. No. Se va a poner. Pero la cantaste re lindo, güey. Lo vi todo. Yo pensaba que sí. No es bicho, no. Atención. No es bicho. No. Cuarta pista. Madre de mi ahijado, padre de mi ahijado. ¿Madre de mi ahijado? ¿Es el nombre de la canción o está dentro del coso? No, la cuarta pista le dio el nombre de la canción con otras palabras, chiquis. ¿Para madre de mi ahijado? ¿Qué es el padre de mi ahijado? No sé. Comadre, compadre. Muy bien, exactamente. Y se requiebra y menea, ay, comadre. Y se levanta un huevo, mi compadre. Y se para. Yo voy a pedir, para. Es buenísimo. Pero era igual, Pino. La música es igual, a de gelatina. Parece gelatina. Y bueno, está robando. También a mayones. Son iguales, loco. O tremendo. Y se levanta un fuego. ¿Cómo creerlo, Mike? Y se requiebra y menea,
re bien ganado. No, una genia. Es difícil. Perdón, es difícil insultarte en la cancha, ¿eh? Este. ¿Cómo están los resultados? Por dos. Para mí tenemos que estar ganando nosotros. Tomá. 21 segundos para el equipo naranja, 19 segundos para el equipo azul. Vemos a la tarde. Monopista. 5 pistas para adivinar algo. Volvamos a enfrentar a los equipetes. Pepino. Ay, Dios mío. Nacho. Concepto general de lo que tiene que ver. ¿Sabes a quién te pareces? Sí. ¿A quién? ¿Este Flash Gordon? ¿A mí? ¿Cuál versión? Con Arlena Muti. Uy, coso. Y Dolph Lundgren. Sí. No, y al marido de Scarpino, vamos a decir. Con René Lamuti, que hacía de la princesa. La primera Flash Gordon. Al marido de Scarpino también, que es muy fachero. No, ¿por qué? El marido de Scarpino, es verdad. Sí. Es verdad. Parezco al marido de Scarpino. Tiene mucha facha, está bien. Mira, es el señor Ming, de Flash Gordon. Ahí está, mirá. Googleenlo porque es igual, ¿eh? Medio Zoolander igual también, ¿no? ¡Flash! La primera, la original. Sí, olvídate. El actor después está en Teddy. Claro. El oso Teddy. Exactamente. Qué fina película. Ted. Ahí excelente. Está. Con Mike Werber. Exactamente. Me encanta. Bueno, atención. Pepino. Sí. Nachito. Jimmy. A este lo vieron. Te lo vieron, sí. Primera pista. Vamos. Estudió en el colegio 20 de junio de San Isidro. Agustín Pichot. No es Agustín Pichot. Creo que Agustín Pichot fue al San Juan el precursor. Mirá. Si mal no. ¿Por qué sabes eso? ¿Por qué, bueno, ¿por qué sabes eso? Voy a seguir, ¿no?, por la misma. Hugo Porta. Y al San Andrés también se me parece. Espera la memoria. No, pero no es Isidro Porta. San Andrés o San Juan el precursor, uno de esos. Bueno, digo cualquier cosa entonces. Hugo Porta, para seguir con el rugby, dale. ¿Eh? ¿Quién? Hugo Porta, por el rugby, vamos por el rugby. No, no es Hugo Porta. No, aparte está en mal colación. Le mandamos un abrazo a Hugo Porta, y uno de los próceres a los dos, del deporte argentino. A Pichot y Porta. Segunda pista. Sí. Cuando era joven le gustaba salir con polera, zapatos con plataformas y untarse la piel con tostado en un minuto. ¡Ay, ese tostado en un minuto! Plataforma, qué cosa. Muy, muy importante ese detalle. Polera. Zapatos con plataforma y untarse la piel con tostado en un minuto. Bambino Veira. No es el Bambino Veira, no. San Isidro. No. Voy a pasar, ¿eh? Tercera pista. En esta escena cinematográfica está tocando la batería. Ah. Exactamente. La batería. Estoy con un. Ah. No estoy en un gran día, ¿eh? Poco. Ya sé. Calculo que sí. ¿Nada? Nada. No nada. ¿Sabés qué película es? Silencio, por favor. No escuché nada. Cuarta pista. Fue Pablo Sandoval en El secreto de sus ojos. Ahí va. Pablo Sandoval. Franchella es. Exactamente, ah, Franchella. Bien. ¡Sabía! Muy bien, ¿eh? Bien, algo académico. Bien. Guillermo, te quiero. La película en Argentina, en Nueva York. Y yo estuve en esa filmación. Y le hice una nota a Guillermo y a Natalia. En el Chinatown. Mirá qué lindo. ¿Viste el Chinatown? ¿Fuiste a algún barcito, a algún lugar de...? No, fuimos ahí a caminar unas vueltas con Guillermo por la ciudad. Nos reímos bastante. La pasamos muy bien. Hincha de Racing. De Racing, fanático. Sí, sufre mucho. Le mando un beso a Nico también. Ahí está, muy bien. Bueno. Bueno, atención. Tapate, nena. ¿Sí? Ah, no, está bien. Politóloga, nuestra estudiante de diseño. Sí. A este lugar lo conocen. Ay, Dios mío. Ok, primera pista. El jesuita portugués Benito de Goiás fue el primer europeo en conocerla en el año 1605. Julieta. Ushuaia. No es Ushuaia, no. Si tengo una duda, ¿qué me conviene decir? Sí, arriesgate, Sof. ¿Me arriesgo? Sí. Pero tengo que... Dale, jugate. ¿Misiones? No es Misiones. San Ignacio, las ruinas, por ahí. Sí. No. Segunda pista. A ver. El 1 de octubre del año 2014 fue visitada por 8 millones de personas en un día. ¿Cataratas del Iguazú? No, no son las cataratas, no. Poquito mucho para las cataratas. Era acoso. Colapsado. Cataratas todo de gente. El sistema hotelero. No, toda la provincia. Estoy re confundida. ¿Nada? Espera, voy a arriesgar algo para arriesgar. Las leñas.
¿Eh? ¿What? ¿Dijo? ¿Qué? No escuché. Todos esquiando. ¿Qué? Octubre. No, igual octubre ya no sé más. Pero 8 millones de personas en las líneas. No. La rompió. ¿Qué temporada, baby? ¿Qué te cayó? Tercera pista. Vamos a escuchar la introducción de un tema que habla de una parecida, pero de otro color. Bueno, que no me digas que es. ¿Sí? Cuarta pista. En Berlín hubo algo similar, solo que esta tiene 21.196 kilómetros de largo. ¿La muralla china? ¡Claro! ¡Genia! Sí. ¡Ahí está! De exactamente, la muralla china. Estoy parado sobre la muralla que divide. La muralla que divide todo lo que fue. Dale, Rochi, ponete la pila, ¿qué? ¿Qué te quedaste pensando? No, me quedé pensando en por qué dije las cataratas del Iguazú y no pude volver de ahí. Me parece que nos fuimos con el descubrimiento de América, como para otro lado, como explorar nuevas tierras. Está perfecto. Bueno, atención, Roch y Flo. Igual cuando hablaste de la introducción, yo dije, una enana de otro color. De... ¿Qué? Enanito verde. Por los enanitos, bueno, claro, 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 pero... Perdón, puede pasar. Claro, alguna era una obra de arte que claro, no digo, claro, de arte. No pensé, bueno, atención, chicas, a esto lo usan. Primera ajá pista por 5 segundos. A mí me usan. Existe desde el año 2500 a.C. No había nacido yo. ¿Qué puede ser? Está chequeado. Júgate, dale. Peine. ¿Por qué ay, lo miraste a Nacho? Me muero. Me miró a mí también, mira que. Es que re puede ser. No, no es el peine. ¿2500 antes de Cristo? ¿Eh? ¿A vos dijiste algo? Sí, estoy acá jugando con vos, ¿sabés? Cualquier cosa. El jabón. No es el jabón. Mirá. Pero estuve cerca, pues se hace con grasa animal, pero haber sido, ¿no? Peine y jabón. Qué limpita que son, mental. Segunda pista. Una granja de Delaware, en los Estados Unidos, oh, convierte esto en más de 4 toneladas de compost por día. ¿De qué? Compost. ¿El compost? ¿No sabes qué es el compost? No. Reciclado. Ah. Y el papel. Se recicla, profe, el papel. Profe. ¿No? El papel. No, profe, ¿no? No, no es el papel. Bueno, me cacho en la suerte que estoy teniendo hoy. ¿Nada? Es que me vienen cosas de naturaleza, pero no sé. Tercera pista. Así suena en una de sus formas cuando lo cuentan. ¿El dinero? ¡Claro, es el dinero! ¡Vale! ¡El dinero! ¿El qué? ¡Dinero, plata, billulla! ¡Tarasca! Bueno, no, no hay mucha plata por este lado, discúlpenme. No lo puedo creer. Eso es la 2500 antes de Cristo, lo que menos pensé. Nunca la... No. Pero en esa época no era trueque todo. No, no sé, cállense. Cállate. Había aparecido la moneda. O sea, los claro, metales preciosos. Ahí estábamos 1-1. Utilizar 2500. Ciertas cosas como moneda de pago. Metales preciosos. Claro, o sea, lo, canje, lo demás, el famoso trueque. Ah, pero sí, después, el trueque, yo te doy plata o me das algo. Claro. Sal. El salario ah, que viene por la sal. Por la sal, sí, pero para y ahí especias. ¿Cómo llegamos al dinero? ¿Eh? ¿Cómo llegamos al dinero a en esa época? Porque no era el dinero. En un momento se encuentran diferentes maneras para poder transportar de alguna manera u otra el dinero, porque si no había que transportar muchísimo, por ejemplo, empiezan a salir casas de cambio que a través de certificados a donde fueras te prestaban, te daban, a través de un certificado, te daban ese dinero. Mirá vos. Había una red, bueno, la historia. Tan, 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 tararán. Aprenda rápido con Iván de Pineda. Tararán, tan, tan. Bueno, sos tan inteligente, tan culto. ¿Quién pudiera, no? Está casado, Rochi, basta. No, pero chico, por favor. Cortala. Yo no, me llamé a silencio. Gracias, Ignacio. Vamos a ver cómo quedaron los por favor. Dios santo. Uno abajo. ¿Eh? ¿Uno abajo? ¿Quién? Nosotros. Sí, 24 segundos para el equipo naranja, 23 tanto segundos para el equipo azul. ¿Y saben qué? ¿Qué? Porque son muy cantarines ustedes. Sí. Vamos a jugar a la pista musical. Me encanta. Internacional. Vamos a jugar a la pista modelo, musical actor internacional y vamos a cantar en otro idioma. Me encanta. ¿Ok? Atención a la velocidad de pulsaciones. Sí. Pulsaciones.
Nos vamos al año 1967. Ah, me encanta. 1967. Tenía 25. Okay. Nacho. Sí. Pepe. Sí. Guarda el pulsador, ¿eh? Sí. Dalo todo. Primera pista, escuchamos. ¡No, Nacho! ¡Por el amor de Cristo! Bueno. Love, love, love. Nothing love. You can do that can be done. Dun, dun, dun. All you need is love. All you need is love. Love, is love. All you need is love. Love, love. Love is all you need. Muy bien, exactamente. Los picles. Los y llegué. Ay, Dios, qué lucha esta. Claro, y la cuarta pista era tal cual, ¿eh? Sí. A ver. Muchísimas gracias. Si tenés un amigo muy hippie anticapitalista, te dice... Sí. El dinero no sirve para nada, lo material tampoco. Te la hago corta. Todo lo que necesitas. Hermoso. El amor, que todo lo puede. Ahí está, mis hijos, les mando un beso. ¿No? Ponele. ¿El amor no todo lo puede? Sí. A veces sí, a veces. Sofía me miró como diciendo, vos estás loco. El amor no todo lo puede. ¿De qué estás hablando, Iván? ¿No? No. ¿Hasta dónde llega el amor? Hasta dar amor, hasta el amor, dentro de las fronteras del amor. ¿Y cuáles son los parámetros en los cuales encasillamos al amor, Ignacio? Qué profundo nos pusimos. Yo estoy tratando de pensar alguna guarangada para hacer esta cuestión profunda que a nadie le importa. ¿Por qué evitamos la profundidad? Lo encuadramos dentro del marco de el respeto. Bien. Está. Lo encuadramos dentro del marco de la diversión. Sí. Sí. De la diversidad. Sí. Bueno. Y de la fiesta. Pero la lujuria. Una de las cuatro paredes te puso respeto. Y la primera. Pepe, que está enamorado. Sí. Pero el amor muy enamorado. No lleva todo está, mirá. Eso, Nacho. Mira, mira, mira. Vamos a hacer Pepe, mira. Ahí es. Mando un beso a Agustina. Y están mis hijos también ahí. Si pueden venir. Gracias. ¿Eh? ¿Querés que vengan a saludar? Venga, vení, 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 venga, alta, vamos. Pique, pique, pique. Pique, pique, pique. Pique, pique, pique. Son jugadores. Pique. Más rápido. Termina el programa. Chao. Ahí vienen los hijos de Chatruk. Mirá. Ay, qué bonito. Ahí están los Chatrukis. Voy a dar un beso. Ahí está, muy bien. Saluden. ¿Dónde está el otro? ¡Perdí uno! Ah, no, Chatrukis. Ahí está, mira. Pueden mirar. ¿Cómo lo ven a papá jugando? Bien. Uno estaba medio dormido, me parece. Sí. Nos pasamos de la siesta. Disculpame. ¿Usted se estaba durmiendo una siesta ahí atrás? No comment, bueno, pueden ir. No comment. Creo que estamos bien. Bueno, ahora pique corto de vuelta. Ya, traje. Sí. Dame 10, 10 flexiones. Los carrera mar. Iban haciendo fiam. Iban haciendo lindo. Buenísimo. Bueno, ahora sí. Están entrenadísimos. Están entrenadísimos. Los hijos del Pepe. ¿Crees que sean futbolistas? Que sea lo que quieran. El más grande jugaba, ahora está en medio vagancia, pero. Juega bien. Vale. ¿Sí? Y el más chiquito todavía está ahí. Lo más importante es que sean buenos. Que sean buenos. Son buenas personas, sí. Ahí. Nada que ver con el padre. Le mandamos un beso, no lo conocemos, pero le mando un beso. Bueno, a ver. Qué pavo. Sofía, Julieta. Sí. Con ustedes, chicas, nos vamos al año 2004. ¿Está bien? Sí. Me encanta. Tengo miedo de decir algo que... No, no. No, no. Te clava la mirada, Sofía, la política, y te deja tieso. Mirá. Así. Yo tengo miedo de lo que ustedes puedan decir. Yo soy participante. Toma, carta, documento para el final. Avísame antes. Luego el tema es para poner claro. El día. Avísame antes, así no estoy en casa. Año 2004, primera pista, escuchamos. Un, dos, tres, 14. Hello, hello, hola. Ahora será así. Vértigo. Ahí está, muy bien. Bien, bueno. Y la cuarta pista, claro, tenemos un guionista muy cinéfilo y la cuarta pista es tal cual. Película de 1958, dirigida por Alfred Hitchcock. Mirá. Y protagonizada por James Stewart. Exactamente. Mirá vos. Actor que llegó a ser general del ejército de los Estados Unidos. Mirá. Mirá qué dato. Al mismo momento. Exactamente. Sí, en serio. ¿Al mismo momento? Era actor, Segunda Guerra Mundial, y llegó como, creo, en el rango de general de brigada. ¿Wow? Sí.
Bueno, muy bien. Dato fáctico, qué sé yo. Por las dudas. ¿Se sirve o no sirve? Sí, lo tiramos. Por favor, Rochi, ponete la pila, gracias. Bueno, pará, acaban de llevarse 10 segundos. La presión ahora es... De, claro. Ten. La presión es el acto... Gano yo y me das uno. Es injusto. Pará. Es el momento. Al final la primera... El, ¿qué quieres que haga? No, tenés que quién. Empezar a tener los premios por categoría. ¿What? Sí, sí. ¿Cómo lo...? Claro. Explícate, Florencia. ¿Quién ganó más la pista musical en cuántos programas? ¿Entendés? Y de, ah, de un ranking. ¿No? Un ranking. La estadística. Entonces ahí regalás. Bueno, Flor se merece unos puntos porque en general en la pista tenemos unos extras. ¿Vos crees que hagamos un ranking y vamos alocando segundos de acuerdo a la participación general? De... ¿Nomás? Nah. Es un poco extraño. Lo que conviene, ¿no? Lo que conviene, ¿no? Si conviene... Yo lo quiero. Bueno, atención. Bueno. Chicas, qué temazo este, ¿eh? Año 2011. De más está decir, la presión es toda tuya, Arcángela María Florencia. No la sabe. Decila. Estaba chequeando. Año 2011. Los nervios. Dale. Primera pista, escuchamos. Ah, ¿por qué apretaste si no la sabes? Rochi. Yo me hice. Rochi no dije nada. Me voy a arriesgar un montón. Arriesgue. No wants to live forever. For love of them. Forever. ¿No es? No es. Pará un segundo. Bueno, me calmo. Está tremenda, ¿eh? Podría ser. Capaz podría haber sido. ¿Eh? Tranquilamente. No. Maldición. ¿Puedo ya? Ahora me voy a tomar 45 minutos. Dale. Ya se olvidó el tema. Paradise de Coldplay. Cántala, a ver. Nana, paradise. Y ahí termina la canción. Oh. Una composición. You know, baby. Yo no la sabía. Y nuevamente vuelvo a felicitar a nuestro equipo de guionistas porque esta cuarta pista es... A ver. Fabulosa. Madera que está de moda para hacer muebles escandinavos. Paraíso. Qué buenísimo. 15 segundos se lleva estrépitoso. El equipo azul estrépitoso. Gran palabra, ¿eh? Esto quiere decir que se da esta tortilla, se da vuelta este hombre. Ah, bueno, Pepino, para un poco los tubos. Voy a quitar. Sí. Esto es terrible. Perdón, equipo naranja, pero... ¡No! 38 no segundos. ¿Qué pasó? ¿Quién? Segundos para el equipo naranja. En esta tarde de lunes, momento de hacer una pequeña pausa. Recuerden, Pozo de Rosco, 1.760.000 pesos. Ya venimos. Palabras cruzadas. Señor Guano, bendita TV. Por supuesto, temporada número 14. Decimocuarta temporada. Un montón. Un programa, bueno, ya todo, gran parte de la gente lo conoce. Un programa en donde tenemos ya un poco nosotros mismos. Nos reímos de nosotros mismos. Beto, Casela. Hace un momento que nos reímos de nosotros mismos. Y me parece que en se gran ríen parte. ¿De ustedes mismos? ¿Cómo? ¿De qué cosas se ríen de ustedes mismos? Y hay mucha pica, mucho juego. Alejandra Maglietti con Edith Hermida. Con Ani Ventura, con Lola Cordero, son las que más se conocen. Y después estamos los varones que ocupamos los lugarcitos. Horacio, Tití, quien les habla, Pachano. Pero es un programa de chicas que es se muy picantes. Ácido y muy humorístico. Se ponen picantes a veces. ¿Querés que mande algún mensaje? No, al contrario, no, no, de ninguna manera, al contrario. Sí, bueno. Se ponen picantones, divertidos, sí, bueno. Se ponen... Tiene matices, por supuesto. Banco no está poniendo punto un par, ¿no? Un par, sí, un par, sí. Está muy bien. Bueno, felicitaciones, Nachito. Muchísimas gracias. Siempre con mucha mer. Y le mandamos un abrazo enorme a todo el equipo de Bendita, ¿eh? Felicitaciones. Eligen ustedes porque de repente... Oh. A ver. Alejandro. Alejandro. Magno. Claro. ¿Qué van a elegir? Y acá los quiero ver. ¿No llega a ver? ¿Alejandro? Magno. Ah, Alejandro Magno. ¿Vamos con Alejandro? Sí, ¿no? Porque Magno, ¿qué puede ser Magno? Sí. A mí me encanta sacar conclusiones antes de tiempo. Perdón, pero ¿qué puede ser Magno? Es la vida, Magno. Ay, basta, que me haces analizar y replantearme cosas. Vamos con Alejandro. Alexander. ¿Están seguros? Y no, pero... ¿Están seguras?
Decidí vos, Juli. Sí, dale, vamos con Alejandro. Atención, Alejandro. A ver. Un 2 de septiembre del año 2003, Alejandro Sanz lanzó su álbum No es lo mismo. Por esa razón, ¿por qué haces así? Porque sí, porque siento que va a ser los nombres de las canciones. Claro, eso. De ese no. Sí. Por esta razón, en estas palabras cruzadas, ustedes van a tener que completar chistes de No es lo mismo. Está bien, un gato muy No es lo mismo Fangio en la meta. ¿Te acordás de ella? Fangio en la meta. Claro. No es lo mismo un caballo llegue a la meta. Bueno, claro, exactamente. ¿Qué pasó? Yo tenía uno más. Hay unas cuantas de esas, pero me parece que no van. Tenía uno, pero no lo puedo decir. ¿Vamos? Vamos. Sí. Pepe. Sí. No es lo mismo el río Mississippi que me hice pipí en el... ¿Río? No es lo mismo golpear que te abre la puerta, que abre la puerta que te van a... ¿Voltear? No es lo mismo se avecina una tormenta que se atormenta una... ¿Vecina? No es lo mismo Gil Pérez que... ¿Perejil? No es lo mismo vivir en la calle del medio que vivir en el medio de la... ¿Calle? No es lo mismo detesto los libros que los libros de... De texto. No es lo mismo dolores de cabeza que la cabeza de... Dolores. No es lo mismo una ración de ave que una... Aberración. Claro. Y no es lo mismo discos de amor que a... ¡Ay! 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 ¡No pasa! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Amor! ¡Discos! ¡Te quería poner sorpresa! ¡Genial! ¡Lo hizo todo! ¡Es la primera vez que hago algo completo! ¡Un beso a mis hijos! Estaba orgulloso del padre. Me quebré. No dejo el móvil. Lo peor de todo que veo a los chicos allá sentados y hacen así, mirá. Se agarran la cabeza. Aquí, Pau. Este es su padre, chicos. Pero sí estaba así, así uno de ellos. Es lo que te tocó, Beni. Baltasar ya no entiende todavía, chicos. Es lo más gracioso. Así. Resignado uno de ellos. Total. Bueno, atención. Magno. Magno significa grande y por eso vamos a recordar a grandes del fútbol local que fueron derrotados por equipos chicos en diferentes ediciones de la Copa Argentina. Yo les voy a decir el equipo de primera división y ustedes... ¡Sobó, Nacho! El equipo sobó. Del ascenso que los eliminó. ¿Quieres arrancar vos, Flor? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uy, me está bardeando esto! La próxima vez quiero... ¡Change! ¿Qué dice? No entendí nada, habló tan rápido me que... Me está bardeando, no puede bardearme. Colega, escúchame, respira. Pero no la bardeemos. En diferentes ediciones de la Copa Argentina, no de la actual Copa Argentina. En la Copa Argentina. En la Copa Argentina, dale. ¿Ok? Tenemos de 2000... ¿Cómo zafamos, vamos, por Nacho, favor? Nacho, dale. Toda tuya, dijo Cos. Vamos. A ver. Agárrate ahora, Ya. Rosario Central fue derrotado por Sol de... Mayo. Vélez Arfiel fue eliminado por Real. Pilar. A Racing le ganó Sarmiento de... Resistencia. San Lorenzo fue eliminado por Estudiante de San... Luis. Estudiante de La Plata quedó afuera gracias a Sport Club. A Drogué. No. Banfield fue derrotado por el Club Atlético General. Almagro. No, vamos vos. ¿Pacífico? No. Flo, Godoy Cruz fue vencido por Defensores Unidos de... La Madrid. No. Y a Independiente le ganó Brown de... A Drogué. A Boca lo eliminó. ¿Quién lo eliminó a Boca? Almagro. Muy bien. Claro. Estudiante de La Plata que iba fuera gracias a Sport Club. Pacífico. Sí, señor. Banfield fue derrotado por el Club Atlético General. La Madrid. Y Godoy... ¡Pará! ¡Pará! Ahí está. ¡Ay, muy genio! No era tan fácil, no era tan fácil. No era tan fácil, pero muy bien, Ignacio. Bien, chicas, bien peleado ahí, No, Flor, lo tuyo. Con mi aporte mal hecho. ¿Pero no sos futbolera, Flor? No, no, no tengo idea. Pero sos hincha de algún equipo, ¿no? Soy rebeleta. ¿Rebeleta? Tengo 8 hermanos, entonces me compraban con ver, cosas para que yo me cambie. Qué lindo gesto. ¿8 hermanos? Para que yo me cambie de... A ver, ¿tus hermanos de qué cuadro son? Y ahí hay una gran variedad. Pero fui de Racing en una época porque mi hermano me compraba cosas de Racing y me gustaba. Después fui de Boca, fui de River. Bien. De Almirante Brown siempre. Y Almirante Brown, no Brown. Sí, Almirante Brown, sí. The table is Brown. En ese caso. Sí. Creo que de esos. Ok, perfecto. Rosario Central fue una época, pues allá con Rosarino. Ay, es una genia. Variadito el tema. Es una genia. Mi hija es de Racing, por ejemplo, no lo sabe. Bien. No lo sabe. Nació el mismo día que nació mi hermano.
Entonces, okay, como regalo le dije, te llevo a una club. ¿Cómo va la habitación de Verónica? Bien, muy bien. Quedan, ¿sí?, poquitas funciones. En el estamos Picadilly. Hasta en el Picadilly, 21 horas los martes. Estamos hasta mediados, fines de septiembre, así que todavía quedan algunas funciones para que puedan venir. Con Esther Goris, Horacio Roca, Adrián Lázare, Virginia Magnago en la dirección. Una obra escrita por Ira Levin. Sí. Genio del género del thriller psicológico y del terror. Así que tienen que venir. Vos me prometiste que ibas a venir. Una semana. No. Tiene más promesa que. Excusas. No, que me es que ¿Vos sos político o no? ¿O te gusta prometer, no? Te prometo que. Igual te queremos. Mitad de se la te semana. Quiere igual. Se te quiere igual. Se viajo todos los fines. No, no, pero está bien. En este programa me pasa lo mismo. Cuando viene Germán me promete cosas cuando le gano y después y no las cumple. Ya está, ya lo di por hecho. Bueno, igual espero que Nacho no me, sí, no me prometa nada. No prometas nada. Resultados parciales. Por favor. Dale. 47 segundos para el equipo azul, 33 segundos no para el equipo naranja. Ahora vamos a jugar con ortografía pura y dura. Uy, Dios mío. Acuérdense. ¿Cómo? Bueno, sí, la N. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Jugamos con el equipo. Me quedé con unas cosas que no es lo mismo que me estuve viendo. No es lo mismo. Solo. Después te voy a decir lo que está bueno. Dale. Bueno, atención. Me dice la opción correcta de cómo se escribe, ¿ok? Sí, señor. Sí, señor. ¿Vamos? Sí. Pepe, comenzamos contigo. Vamos, ya. Dale, vamos, primera Pepín, palabra. Ya. Dos. No. No te estoy ni sin inglés. Ah, qué boludo. Tres. Muy bien. Seguimos con vos, Juli. Dos. No. Tres. No. Cuatro. Siguiente palabra, Pepe. Tres. Siguiente palabra. Esta salió bien. Dos. No. Tres. Siguiente palabra, Juli. Qué burro soy. Dos. Siguiente palabra. Cuatro. Siguiente palabra. Tres. Siguiente palabra. Cuatro. Siguiente palabra. Cuatro. No. Tres. No. Cinco. Siguiente palabra, Pepe. Dos. Siguiente palabra. No veo. Uy, sí, cuatro. ¿Eh? Cuatro. No. Tres. No. Cinco. Siguiente palabra, por favor, Rochi. Dos. No. No veo. Seis. No. Tres. Siguiente palabra, Julieta. Tres. No. Rochi. ¡Ay! Dos. No. Seis. Sí. Entró a las 6, 13 de 15. Bien, bien. A ver, bien. Tengo una buena y una mala noticia. A ver. Tell me about it. Las malas primero, la mala primera. Dejar una ventana abierta al equipo. Es correcto, para eso es correcto. Este juego y se lleven 10 segundos. Y bueno. Pero. ¿Y la buena? No, que hicieron 13 de 15 jugar. Ah, pero eso ya lo sabíamos, hermano. Se venía algo re bueno. Bueno, ok. Bueno, atención. Casi lo terminamos, bien igual. Sí, sí. Me gustó. Re bien. Bueno, pará. Nacho, sí. Sofi, Flo, vayan rápidos. Dale. ¿Ok? Sí. ¿Vamos? Dale. Primera palabra, dale. Uno. No. Tres. Sí, siguiente palabra, Sof. Tres. No. No. Dos. No. Uno. No. Cuatro. Sí, siguiente palabra, Sofi. Dos. Sí, siguiente palabra, Sofi. Rápido, ¿eh? Tres. No. Cuatro. Flo. Cuatro. Siguiente palabra, Flo. Rápido. Dos. Siguiente palabra, Flor. Vamos. ¡Ay! Tres. Siguiente palabra. Cuatro. No. ¡Ay! Cinco. No. Dos. Siguiente palabra, Sofi. Rápido. Tres. No. Cuatro. Siguiente palabra, Flo. Rápido, ¿eh? ¡Ay! Cuatro. No. Cinco. Siguiente palabra, Nachito. Uno. No. Rápido. Tres. Siguiente palabra, rápido ahora, ¿eh? Dos. No. No. Flo. Cinco. Siguiente palabra, rápido ahora.
Ya. Cinco. No. Uno. No. Tres. No. Uno, dos. ¡Ah! No. ¡Ocho! ¡Ocho! No estaba. Hubo momentos de lentitud. Sí. No veía nada. ¿No podría haber ganado? ¿Sofi? Sí, se me mezclaban. Es que está hecho a propósito. Está hecho a propósito, está muy bien hecho. Es un efecto, bueno, después del ácido lisérgico en los. ¡No! ¡No! ¡Venía bien! Este juego. ¡Venía bien! Este juego. Se lo ponían a estudiantes en los Estados Unidos. En Connecticut. En Connecticut. ¿En serio? Este fue el último juego de la tarde. No, ¿no? No, pero... ¿Ya terminamos? ¿Qué sé yo? Me parece... Pedagógicamente me parece muy interesante ¿Pedagógicamente este juego. Dijiste? En pedagógicamente. ¿Lo dije mal? No, no. No, excelente. Ay, pará, ahora me perdí. Pedagógicamente. Sí, está bien, ¿no? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien dicho? No comments. Sí, duda. Se acaba de terminar... Oh. ¿Terminó? Y carrera. Los juegos. Exactamente. Creo que ganamos, creo. ¿Estás seguro? Para mí que sí. Resultados finales en pantalla, miren. Qué bárbaro este número. 50 segundos para el equipo. Absolutamente 10 segundos para el equipo. Ahora es que un fuerte aplauso para Rocha, para Flor, para Nachi, para el Pepe. Y ahora sí nos vamos a poner serios porque Sofía y Julieta se enfrentan por 1.760.000 pesos. ¡Wow! Al rosco. Vamos a jugar al rosco, pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Julieta como Sofía obtuvieron a lo largo de la tarde aquí en pantalla. Resultados parciales, 52 segundos para Julieta, 33 para Sofía. Veamos ahora, por favor, los totales. 137 segundos para Julieta, 118 para Sofía. Jugamos al rosco. Muy bien, vamos a jugar al rosco aquí junto a Sofía y Julieta. ¿Cómo andas, Sofía? Bien. ¿Qué hacemos con 1.760.000 pesos? ¿Viajamos? ¿A dónde? Europa y Rusia seguro. ¿Tenés alguna ciudad favorita de Europa y Rusia? Rusia, Moscú. Perfecto, espectacular. ¿Y Europa, Roma, volver? Muy bien, perfecto. ¿Te gustan las grandes ciudades? Me gustan las grandes ciudades. Bueno, te deseo la mayor de las suertes. Ante la menor duda... Pasa palabra. Por favor, lo mismo para vos, Julita, campeona. Porque vamos a comenzar con vos. Ok. ¿Lista? ¿Lista? Sí. A. Sinécdo que consistente en emplear un nombre apelativo en lugar de uno propio, como en El filósofo por Aristóteles. Pasa palabra. Entonces, vamos ahora con Sofía a la letra A. Rosco en pantalla para ella. ¿Lista? A. Asegurar o dar por cierto algo. Esa palabra. Nos vamos entonces con Julieta a la B larga. ¿Lista? Sí. B. Natural de Bolivia, país de América. Boliviano. C. Arte de escribir con letra bella y correctamente formada según diferentes estilos. Esa palabra. Nos vamos a la B larga. ¿Lista, Sofi? B. Lanzagranadas portátil consistente en un tubo que se apoya en el hombro y empleado principalmente contra los carros de combate. Esa palabra. Nos vamos con Julieta a la D. Sí. ¿Lista? D. Dicho de un soldado, desamparar, abandonar sus banderas. Pasa palabra. Sofi, estamos en la C. C. Apellido del personaje femenino protagonista de Terminator y de Terminator 2. El juicio final, madre de John, quien será el líder del grupo que se opone a las máquinas. Connor. D. Parte más alta de la casa, situada inmediatamente debajo del tejado y carente de falso techo que se destina especialmente a guardar objetos en desuso. Pasa palabra. Ahí está. Primera respuesta correcta. Nos vamos entonces a la E. ¿Lista, campeona? Sí. E. Pieza en forma de anillo o de otra curva cerrada que enlazada con otra forma cadena. Eslabón. F. Parte de la medicina que estudiaba las enfermedades mentales. Pasa palabra.
Sofía, Juli, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra con 1.760.000 pesos en juego. Ya venimos. Aquí estamos nuevamente jugando al rosco de pasapalabra. Sofía, vamos con vos. Ahí tenemos tu rosco en pantalla. Estamos en la E. ¿Lista? Sí. E, perteneciente o relativo al estado. Estatal. F, en el juego de la pelota, pared principal contra la cual se lanza la pelota. Pasapalabra. Nos vamos entonces a la G. ¿Lista, campeona? Sí. G, partida de paisanos por lo común no muy numerosa que al mando de un jefe particular y con poca o ninguna dependencia del ejército acosa y molesta al enemigo. Pasapalabra. Sofía, nos vamos a la G. ¿Lista? G, lluvia menuda que cae blandamente. Carúa. H, elemento químico de número atómico 108 obtenido artificialmente y cuya vida media es tan corta que se mide en milisegundos. Esa palabra. Tenemos que apurarnos un poquito más, Sofía, ¿eh? Porque si no se van a volar los segundos y estamos en el 30% del rosco del recorrido y nos quedan 75 segundos. Tenemos okay. que meterle mucha velocidad. ¿Eh? Ok. Juli, ¿nos vamos a continuar H? Dale. ¿Lista? Sí. Contiene H, que tiene pinchos o fuertes púas. Pasapalabra. Nos vamos entonces a la I, Sofi. Lista. I, que se puede intercambiar. Intercambiable. Contiene J, acción y efecto de tutelar. Tutelaje. L, pelo de las ovejas y de otros animales que se hila y sirve para tejer. Lana. M, cada uno de los dientes posteriores a los caninos y que sirven para moler o triturar los alimentos. Molares. Muela. Claro, no estabas bien, molar o muela, pero era cada uno. Molar o muela. Exactamente. Debo tomarte este error, Sofi. Pero todavía tenemos mucho rosco por delante. Juli, nos vamos con vos a la I. Sí. ¿Lista? I, de manera inmensa. Inmensamente. Contiene J, cauce o zanja grande y profunda por donde corre el agua. Pasapalabra. Nos vamos entonces con Sofía a la N. ¿Lista? N, dicho de una persona espontánea y no afectada. Pasapalabra. Nos vamos entonces a la L. ¿Lista, campeona? Sí. L, parte de la patología que estudia las enfermedades de la laringe. Laringología. Ah. Pues la partí, ¿no? Claro, te trabaste, volviste a empezar y claro, venías bien. Lo que pasa es que no te tuviste mucha fe. Un error, no jugamos más por 1.760.000 pesos. Ahora jugamos para ver quién vuelve mañana martes. Sofía, estamos en Contine Ñ. ¿Lista? Contine Ñ, hacer algo por el puño con el puño. Empuñar. O que depende de opción o lo admite. Pasapalabra. 51 segundos. Nos vamos entonces a la M. ¿Lista? M, nombre de la banda de thrash metal estadounidense que fue fundada en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield. Pasapalabra. Nos vamos entonces con Sofía a la P. P, cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. Podar. Contiene Q, falta del enfoque adecuado. Desenfocar. Desenfoque. Si no, sería... Sí, no tendría faltar Q. El enfoque adecuado. Sí.
y estaban buscando la falta, que es el desenfoque. Segundo error, atención ahora, Sofi, no tenemos mucho más margen de error, me parece. Juli, nos vamos a la N. Ok. N, conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Eso era. Sofi, estamos en la R. Lista. R, que tiene fuertes miembros y firme salud. Robusto. S, abstraerse, concentrar la atención en algo. Pasa palabra. Más rápido, Sofi. Estamos perdiendo muchos, muchos segundos. Nos vamos entonces con la campeona Contine N. Contine Ñ, que tiene mañas. Mañoso. O, arte del orfebre. Orfebrería. B, aviso obligatorio previo a la realización de un acto. Pasa palabra. 5 respuestas correctas. Nos vamos entonces a la T, Sofi, tenemos que volar. Dale. T, dicho de una persona cabalgar en caballo que va al trote. Pasa palabra. Vamos entonces a la Q. ¿Listo, Juli? Q denota la posibilidad de que ocurra o sea cierto lo que se expresa. Pasa palabra. Sofi, ¿nos vamos a continuar? Hay que meterle. ¿Lista? Sí. Contiene U, aducir, alegar, dar argumentos. Pasa palabra. Vamos entonces con Julieta a la R. Sí. R, enfermedad infecciosa, contagiosa y epidémica caracterizada por una erupción semejante a la del sarampión y por infartos ganglionares. Rubiola. S, perteneciente o relativo a la sensibilidad o a los órganos de los sentidos. Paso palabra. C, respuestas correctas. Sofi, estamos en la B corta. Okay. ¿Lista? Sí. V, conjuntos de platos, fuentes, vasos, tazas, etcétera, que se destinan al servicio de la mesa. Vajilla. Contiene X, que constituye excepción de la regla común. Excepcionalidad. Excepcional. Si no, sería la calidad de lo excepcional es la excepcionalidad. Quiero tomarte este tercer error. Atención, Sofi. Vamos con Julieta, nos vamos a la T. Uh-huh. ¿Lista? Lista. T, salsa de tomate frito con cebolla, orégano, perejil, ají, etcétera, con la que se acompañan o condimentan diversos platos como pastas, polenta, arroz, entre otros. Paso palabra. Nos vamos a Contine Y. Vamos, Sofi. Contiene Y, que fluye. Pasa palabra. 14 segundos, ¿eh? Nos vamos a Contiene U. ¿Lista? Sí. Contiene U, gusto amargo. Pasa palabra. Sofi, estamos en Contiene Z. ¿Lista? Sí. Contiene Z, ajustar la frecuencia de resonancia de un circuito a una frecuencia determinada. Esa palabra. 10 segundos, 10 respuestas correctas, 3 errores. Ahora. Sí, sí. Memoria, vamos, Sofi, ¿eh? Nos vamos entonces a la B corta. ¿Lista? Sí. B, helado que se vende servido en un vaso pequeño. Esa palabra. Sofi, estamos en la A. ¿Lista? A, asegurado. Aseverar, pasa palabra. 11 respuestas correctas. Vamos a meterle velocidad, que parece en pocos segundos, pero si los aprovechamos, podemos llegar lejos, ¿eh? Ok. Vamos, Sofi. Juli. Sí. Estamos en Contine X, todavía no terminamos esta primera vuelta de rosco. ¿Lista? Sí. Contine X, quitar el oxígeno a una sustancia con la cual estaba combinado. Pasa palabra.
Sofi, nos vamos a la D. ¿A la? D. ¿Lista? Sí. D parte... Pan. F. Pasa palabra. 12 respuestas correctas. Nos vamos a la Y. Juli. Sí. ¿Lista? Sí. Y, bolsa de cuero para llevar la yesca y el pedernal. Es palabra. Sofi, estamos en la H. ¿Lista? Sí. Puedes pedir, ni bien digo la letra, puedes pedir pasapalabra, lo sabes. Sí. H, elemento químico de número atómico. Pasapalabra. 5 segundos. Juli, nos vamos a la Z. Sí. Z, planta herbácea umbelífera con flores blancas y purpúreas a la central de la umbela, con fruto seco y comprimido y raíz fusiforme, de unos 20 centímetros de largo, amarilla o rojiza, jugosa y comestible. Esa palabra. Nos vamos con Sofi entonces a la N. ¿Lista? N, dicho de una palabra. Persona... 4 segundos. Estamos en la A, segunda vuelta al rojo. Necesitamos respuestas correctas, Juli. Sí. ¿Lista? ¿Me la podrás leer rápido? Sí. A, sin ego de que consistente en emplear un nombre apelativo en Paso lugar... Palabra. Nos vamos a la O, Sofi. ¿Lista? O, que depende de opción o lo admite. Optativo. Ese, abstraerse, concentrar la atención en algo. Soñar. Cuando estás tan concentrado, ¿qué quedas? Sumergís. Exactamente. Bueno, vamos a repasar las que quedan dando vueltas por ahí. Dale. Teníamos bazooka, frontón, el asio, o jacio, natural, trotar, argumentar, fluyente y sintonizar. Bueno, ahora es un monólogo tuyo, Julieta. Ahí tenemos tu rosco en pantalla. ¿Lista? ¿Lo puedo ver un minuto? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Estoy nerviosa. Vamos. Sé arte de escribir con letra... Caligrafía. De dicho un soldado desamparar abandonado. Por ahora. 7 respuestas correctas, nos vamos a la F. ¿Lista? Sí. F, parte de la medicina que estudia las medicinas. Palabra. G, partida de paisanos por lo común no muy numerosa que al mando Paso de un particular. Pinchudo, pasa palabra. 8 respuestas correctas, 11 segundos, nos vamos a la M. Sí. ¿Lista? Sí. M, nombre de la banda de thrash metal. Paso palabra. N, conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. Pasa palabra. P, aviso. Preaviso, pasa palabra. Y 9 respuestas correctas. Nos vamos a la S. ¿Lista? Sí. S, perteneciente relativo a la sensibilidad. Sensorial, pasa palabra. 10 respuestas correctas. Contiene un gusto amargo. Amargura. P, helado que se vende servido en un... Pasa palabra. 2 segundos. Necesitas 2 respuestas correctas. ¿Lista? Contiene que quitar el oxígeno a una sustancia. Desoxidar. Desoxigenar. Exactamente. Y ahora atención porque te la tenés que jugar con estas dos que tenemos por delante. Porque te queda un solo segundo. ¿Ok? Sí. En la Y y en la Z. ¿Lista? Sí. Y, bolsa de cuero para llevar la yesca y el paranal. Pasa palabra. Ah, a ver. ¿Cómo es? El filósofo por antonomasia es Aristóteles, antonomasia. Esa es la anécdota que... Después teníamos desertar, frenopatía, guerrilla, metálica. Metálica. Nación, quizás, tuco, vasito, yesquero y zanahoria.
Sí, tú con la sabía, no sé por qué la pasé. Bueno, de esta manera, y me parece que para tu sorpresa, Sofía, sos campeona de pasapalabra. Un aplauso para ella y un aplauso también para Juli. Me parece que los nervios, chicas, hicieron mucha mella en ustedes. Estragos. Terrible la tarde de hoy, No, el corazón me parece que va, no puede ni hablar prácticamente. Bueno, Juli, un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias, un placer para mí también. Hasta mañana, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a don Antonio Palermo por las ricas empanadas que nos mandan. Sigan la pantalla del 13 y que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao, que estén bien.